Hey, hola a todos, es Diepify y bienvenidos a mi Let's Play número 20. Let's Play Mario Party 1 o 1, como lo quieran llamar. Muy bien, no sé qué tan contentos estén, qué opinarán y qué dirán. Pero yo simplemente tengo que decirles que este juego, ¿cómo así pensé hacerlo? Porque ustedes dirán, este juego no es un juego de historia, es un juego de fiesta. No, imbécil. Es un juego en el cual varios deben conocerlo. El que no conoce este juego se puede lanzar automáticamente de la ventana ahorita mismo. En serio. No, mentira. Pero bueno, este juego no lo han hecho a base de tutorial. Este juego lo han hecho a base los creadores para que la gente se divierta. Desde un comienzo en el Nintendo 64 salió este, el Mario Party 1. De ahí salió el 2 y el 3, que también son para la consola de Nintendo 64, al igual que este. Este lo juego en un emulador y lo juego en un ROM. ¿Qué les puedo decir? Después de la versión del Mario Party 3, han salido varios Mario Parties para diversas consolas de Nintendo muy nuevas, en las cuales yo ya no conocí ningún Mario Party de ahí, pueden creerlo. Entonces, por eso mismo, no puedo opinar, por así decirlo. No puedo dar mis puntos de vista respecto al Mario Party 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No sé cuántos habrán salido, perdonen mi falta de cultura, pero no les puedo mentir. Entonces, digamos que vamos a comenzar con el Mario Party 1 esta vez. Vamos a... este juego lo estoy haciendo para dejar de lado un poquito el tutorial. Este juego va a ser como que más relajante. En verdad no, porque la computadora... voy a jugar con la computadora, así es. Estoy solito en este juego. Igual, quizá varios me van a decir, o Mario ya me han dicho, cuando juegues Mario Party 1, me avisas y jugamos en cailera o online, o no sé cómo se pueda. La cosa es que me encantaría, chicos, pero la verdad, que eso va a ocasionar un lag, un ping, o sea, para los que no conozcan esta palabra, un freeze, una lagueada, una lentitud increíble al juego. El FPS lo va a mandar a la mierda el juego. Entonces yo prefiero jugar contra la computadora en modo difícil. Y pues vamos a hacer el 100% del juego. En realidad hay varios puntos de vista por parte de ustedes. Pueden que diga, pero Diego, en el 100% del juego tú tienes que desbloquear dos últimos mundos, dos últimos mapas, por así decirlo, para poder jugarlos. ¿Cómo vas a desbloquearlos? Porque para desbloquearlos tienes que ganar 100 estrellas en total en todo el juego. Para desbloquear esos dos últimos mundos, me grabo esto muy adelantado, no voy a poder leer los comentarios. Voy a ver si elijo 35. 20 no voy a elegir, 20 es muy poco. 20 en un Mario Party a mí siempre me ha parecido, 20 rondas me ha parecido como una falta de respeto. ¿Por qué? Por el hecho de acabar tan rápido un mapa. Es como una mariconada, es como cabroneada. Porque cuando tú eliges 20 rondas para Mario Party, para cualquier Mario Party, es como decir, en Mario Party en 20 rondas, si uno de ustedes comienza bien, va a ganar sí o sí. Solamente son 20 rondas que le falta, o sea, pero si ustedes eligen 35 rondas o 50 rondas, 50 rondas es para los machos. ¿Por qué? Porque 50 rondas pueden salir como mierda de chance times y ahí pueden cagarte toda la vida. Obviamente yo no voy a quedar primero y eso va a ser lo que me van a caer. La computadora puede que me cague y si voy a malnar, voy a destruir mi casa, así nomás. Voy a quemar mi casa, voy a ir a la cocina, voy a prender un fósforo y meto el fósforo en la concha del ano de la cocina, weón. En la rejilla del horno la meto, te lo juro, si la computadora me llega a dejar cuarto o tercero. Yo estoy con la gana de quedar primero o segundo como mínimo. Tercero o cuarto la computadora me la mama, en serio. Eso va a ser una falta de respeto completa. Y por mi lado quedarían pésimo. En fin. En el dentro de esta van a encontrar un rapero pirañita, si no me equivoco, ya sabía, un drogadicto. Quiero ver si... qué linda música, puta madre, weón. Esta es la música de Underground, de Mario Bros. Quiero ver, this is the sound lever. No, I can erase all saved data. Bórrale el ano a tu madre, huevón. No, no me vas a borrar la información. Aún así no tenga nada de información porque recién comienzo. No, lo voy a borrar. Maleante. Maleante, huevón. Y con ojos azules todavía. Pendejo. Tenemos que saltar como si nuestro recto estuviera en llamas para poder coleccionar todas las monedas posibles. Algunas cajas solamente tienen una moneda, así que busquen las que tienen más monedas y queden separados como putas en avenida para poder conseguir todas las que puedan. Uy, creo que agarré el cofre más llenecito. ¿Qué tal desgraciado que soy? Monedas, no les se las doy a nadie, malparido. Nadie, nadie van a poder agarrar monedas. Clear.
sáqueme de una duda. ¿La que dice clear en inglés es una chica o un niño joven? Siempre tuve esa duda, weón. Creo que es una mujer, weón. Bueno, en fin. A este tipo de juegos y a darle, dale. Róbenle todas las tres monedas del dale. Como ven, yo estoy solito en la parte izquierda y el objetivo es que le quiten todas las monedas, tanto a este chango concha de su madre, a largo Luis de mierda y a la puta esta que está atrás. Entonces tienen que darle de madrazos al mando para hacerlo sufrir, para que el Saiga les meta la púa por el ano, huevón. Dale, una más. Ay, quería más monedas, qué ambicioso que soy. En fin. Ay. Si ustedes quieren bajar de peso, les recomiendo jugar este minijuego, huevón. Tengan cuidado con Bowser, que los marea. Aquí hay una caparazón y aquí hay un hongo verde, puta su madre. Caparazón. Bowser está en las esquinas, así que voy a atinarle acá. Maldita sea y la reverenda puta de su madre. Vale. Hongo verde, de vida. Hongo de vida, se acabó. Y eso es todo. Ustedes presionen A. Hasta que haga eso, presionen A. Hasta cuando hagan eso, cuando vean que el personaje se esté cayendo así, ya ahí párenle un poquito. Pero mientras que no se resbale, no tienen por qué no seguir. Denle nomás con... Concha de tu madre. Cabezón. ¿Qué tal cabezón eres, malnas? Ay, concha de tu madre. Uy, miren, esta fue más... ¡Ay! ¡Qué imbécil que soy! Me trae muchos recuerdos de la infancia, mucha nostalgia. Vamos a tener que estar en el skate, darle B, denle B, rompan la... El botón del mando, rompanlo. Denle de putazos a la B. B, seguido, con asalta. Denle a la B de putazos por atrás, huevón. Ay, dale, no quiero perder, puto, dale. Dale, rápido, fuerte. Ay. Aquí en verdad no parece que... No sé. No me jodas, ganó Wario. Vete a la concha de... madre. Me concentro. Ay, no, mi dedo. Una bendita puta madre. Ahí tuve que frenar, por ejemplo. Ahí estoy frenando, por ejemplo. Si no, me voy a la lava, creo. Ahí frené un poquito. Ay, estamos muy parejos, huevón. Au, mi muñeca. Me voy a calambrar la muñeca, maldita sea. Ay, concha eso. Ay, dale, don. Ah. Dios, mi mano. Tales malnacidos para ponerme dos minijuegos de apretar botones juntos, weón. Déjenme tantear, ¿ya? Ya lo vi. Ese. Sí, no. ¿Qué? Vete a la puta que te parió, fantasma. Este. ¿Qué? ¿Qué hablas? Ya, cuando el baúl esté en la mitad de Peach y Wario. Vaya, a ver. Ahí. Vale, ven, es agarrarle el truco más. Es agarrarle la sincronización. Ya, cuando el baúl esté... Ahí está, cuando esté en el medio de Peach y Wario, la tiro. Buena. Dale. Una más y se acaba. 15 segundos, los maldigo, putos. Los maldigo. Ahí, a la justa, maldita sea, a la justa. Eso estuvo muy cerca. Ah, eso estuvo demasiado cerca, en serio, weón.
30 monedas exactas, maldita sea, huevón. Fuck. Puta, yo no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale, 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 concha de tu. Dale, dale, turbo, 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 turbo. 150 kilómetros por hora, dale, 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 dale. Cáete, puta, que comes, puta, que no te caes. ¡Perra de mierda! Me caigo yo, pez huevona. Me caigo yo, si no te quieres caer tú, me caigo yo. Dale, dale, puto, apresura. Cada vez esto es más rápido. ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, ay, Dios mío! Cada vez esto es más rápido. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Eso estuvo muy cerca. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya, 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 tranquilo. Mierda, aún no pierde nadie. Verde, 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 ey, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya. Oigan, pierdan, maldecidos, no pierde nadie. ¡Wow! ¡Ja! Va al agua los tres. Esa fue mi estrategia en trío. Vale, vale, vale. Vale, yo tengo la bomba, yo tengo la bomba. Con A saltan y con B la lanzan. Perdón por el aje, es inevitable. ¡Hijo de la mil! Yoshi, te amo. Te hago un hijo dinosaurio, Yoshi. Te hago un hijo, weón. Te hago un puto hijo, Yoshi. Y la puta madre, te hago un hijo, maldita sea. ¿Qué? Vamos a concentrarnos, ¿vale? Vale, vale, vale. ¡Ay! ¡Ay, lag, puta! Lag y la concha de tu madre. Dale. ¡Ay, lag! No me jodan, hay lag, huevón. A la mierda. Ay, Diosito. Ay, Diosito. ¡Ay! ¿Qué tal contraste? La soga estaba andando tan rápido y de la nada comenzó a ir lento. Me cago, me fregó. Los ojos de las llamas están más sobresalidos. Me han puesto en el peor lugar, huevón. Odio este lugar. Odio el lugar en que me pusieron en la cola, huevón. ¡Puta! No vale, yo salté eso. ¡No joda, yo salté eso! ¡Lagre! ¡346 minutos más tarde! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me cagues, ¿ah? A ver, eso está complicado. Después de la caparazón. Entre la caparazón. ¡Ey! Pero yo no elegí nada. Ah, gracias, el juego automáticamente eligió por mí. Eso fue suerte de principiante. Eso fue suerte de principiante. No hay otra cosa que decir.
cambiado ahora, weón. Dale, no a la cuarta ya. Me la maman, en serio, weón. Me da igual. A ver, vete para la izquierda, vete para la izquierda. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡No te muevas! ¡No! ¡No jodas! ¡Finish! No jodas, weón. No jodas, weón. Ya estaba ilusionado. Por las huevas me ilusiona, váyanse a la... ¡Mierda! ¿Cómo mierda voy a...? A ver, pues, a ver, a ver. Ya, ahora regresa para la izquierda. ¡Regresa! Ya, pero no regreses tan rápido. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Dónde te vas? ¡De nuevo! No. ¿Por qué? ¡Finish! La puta que parió este minijuego, güey. ¡Mierda! ¡Oh, no! No jodas, güey. Nunca me caigo, ¿sí? No, no le veo el chiste a esto. ¿Ven? No, o sea, no, o sea, ni siquiera va por mi... Ni siquiera toca mi barril, weón. Claro, ahora se va todo a mi barril y de ahí me lo mueven para la derecha, ¿no? Claro, ahora para... Ya, pues, ya. Ya, yo no sé qué hacer, weón. En serio, ya esto... ¡Finish! No voy a decir nada. 346 minutos más tarde. ¡Teléfono de mierda, weón! ¡Aleluya! 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 Aleluya, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, maldita sea. Creo que el teléfono a la hora de sonar me dio una aura positiva. Primera vez que me ayudas, huevón. Solo falta que los hipnoticen a los 13 y si me voy a la puta de su madre que los parió al mono, a la dragona que parió a Yoshi y a la perra que parió a ese machista Iguario. Miren, 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 miren. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Finish! ¡Oh, no! Y obviamente aquí no se dan cuenta que el que tiene el saco más grande es Donkey Kong. Así que a él. Y encima quiere más el puto. Ve, ve rápido para que puedan robar un saco. Ve rápido para que puedan robar un saco. Dale, dale, dale. Dame un saco, puto. Dale, dame otro. Dale, 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 machista puto, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Qué rico, dale, dale, dale. ¡Ay, no! Puta, ya fuiste ya. Ven, 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 ven. No te vas a poder comprar tus joyas. Ya no, ya. No te vas a poder ir a la peluquería. Ya nadie te va a agarrar. Te va a ayudar con el cabello, puta. Vamos a ver. Vamos a ver quién te va a ayudar. Eso te pasa por robarme al italiano. ¿Qué te pasa, puta? Solo porque te rescato en todos los juegos vas a abusar de mi confianza. No, nunca. Agarra, agarra, hija, saco sea. Quita, 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 sacúdese. Menea esa mochila y ese rabo de la puta al mismo tiempo. Dale, 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 una más, una más. Dale. Ah, qué rico, me siento millonario. Hemos ganado. Vamos a ver. 74 monedas. Qué abusivo que soy. Chapen su taxi, mejor los he dejado muy atrás. Cáiganse. ¡Ay! Los he dejado muy atrás. Cáiganse. ¡Ay! Qué feo es un burlón que al final pierde con su propia medicina. Vale. A ver. No
No derrapes, puto. ¡Ay! La fregué. Retry. Retry. De nuevo. No, no, de nuevo. Es un poco difícil que el carro no derrape acá. ¡Uy! El honguito se... El honguito se cagó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Tengo mucha ventaja. Si pierdo esto, soy un puto, weón. ¡No derrapes! ¡Deja de... derrapar! Derrapo mucho, en serio. ¿Gané? ¿Gané? Oh, sí, gané. ¡Ja! ¡Qué fácil! A ver, sea tu payasada. Bueno. ¡I got it! No, aún no nos dan estrellas ni nada por el estilo. Eso va a ser en el Warp Pipe, en la aventura real. En la villa del hongo. Bueno, esto es muy obvio. Si te paras en un espacio azul y ni siquiera vas a ganar monedas, pero igual les voy a dar un bonus. Así que, tomen. Ah, bueno, primero es elegir el orden. Orden. ¿Esto qué? ¡Hijos de putas! ¿Cómo me van a poner último? Ya empezamos con el pie izquierdo, huevón. Ya empezamos con el pie izquierdo. Ya empezamos... ya. Maldita sea, huevón. No puede ser posible. Y les doy 10 monedas a cada uno. Gracias. Ya, no sé si estará igual. Y por favor, saca un número alto. Yo tengo un método para sacar un número alto. Le voy a dejar... que corra el dado, que siga dando vuelta y... ¿Esto qué? No voy a decir nada al respecto, weón. No voy a decir ni... nada, nada, nada voy a decir. ¡Ay! ¡Wow, wow, wow! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Esta creación inhumana, weón. Porque esto no lo creó... lo creó un extraterrestre. Este juego puto, weón. Juego puto. ¡Qué asco de juego! Maldita sea, lo maldigo. Ahora, ¿a quién le voy a dar la plata? ¿A quién le voy a dar la plata? A ver, a ver. A ver quién ganó, weón. Claro, a la puta. Claro, a la princesa le tiene que caer la plata. Claro. Qué maldición, por mi madre. Ay, yeah. Ay, ya, con su saconcito. Se pone en pose. Tan, taran, taran, corran. Mientras el lobo feroz no está. ¡No! Con tremenda altura, ¿cómo no va a alcanzar el hongo este? A ver, desentierra rápido, desentierra rápido. Dale, dale, dale. Arriba, 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 diagonal a izquierda, diagonal a izquierda. ¡No joda! ¡No joda! ¡No joda! ¡Ay, qué ciego que es Luigi! ¡Miren! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué tarado! Agarré el cofre del cual iba a desenterrar él. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! Ojalá se mueran todos, weón. Muéranse todos, weón. Muéranse, muéranse los dos, muéranse, weón. No, no. Bien, bien, puta. Que le caiga. Ay, no tenía que haber un ganador obligatoriamente. No me acordaba de eso. Me van a hacer perder el tiempo. Me están haciendo... me están quitando mucho tiempo, weón. Ya, ya, dale, dale. Córransela toda. No me den, no me den. Pajense, pajense. Córransela toda. Córransela. Ay, 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 ok.
Tranquilo, tranquilo, me voy a caer. Vale, vale, sí la hago. Sí llego, sí llego, sí. ¡Ay! Dale, 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 ah. Dale, dale, dale. Nadie cuenta acá, yo soy el único que jalo, así que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Luigi? ¿Qué va a pasar? A ver. ¡Ahí está tu chiste! ¡Ay, corrí ya! Corrí mi maratón, ya nadé. ¡Ay, qué cansancio! Lo peor es que nosotros nos dividimos las monedas. O sea, nos dan 15 monedas, pero nos dan 5 a cada uno. ¡Qué huevada! Tan, tan, ta 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 tan ta tan. Terran, tan, 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 ta 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 tan, terran, tan, tan. Denme todas las monedas, por favor. ¿De qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Ser un profesional. Si uno de ustedes que está viendo, no me jodan. Grafbach, Crane Game, Crane Game. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡No joda! Encima me ponen a... ¡Me ponen muy cerca! ¡No joda! ¡Joda, concha! ¡Madre, no joda! ¡Me ha robado! ¡Me ha quitado 100 monedas, puto! Oiga, miren, se le ve la raya a la picha. ¡Ay, qué tal, hijo de... Me ha quitado 3 torres, 4 torres. Ay, 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 no, ay, no, no puede ser. Esto está durando más de 10 segundos. ¿Qué les dije antes de comenzar el estadio de minijuegos? ¿Qué les dije? No les miento. Me he dado cuenta de algo. El minijuego de Crane Game, sí, lo han hecho a propósito. Siempre sale, siempre, siempre sale como 5 rondas antes de terminar el estadio de minijuegos. Está hecho a propósito para que la máquina quite bastantes monedas al jugador. Pero ¿saben qué? No me voy a molestar, ¿saben por qué? Porque yo sé que le puedo ganar a este bigotudo machista hijo de perra. Wario desde ahora es mi primer rival en el juego. No puede ser posible, me ha violado el descaro. Sí, así es, no hay otra palabra, me ha violado. En fin, bueno, ya no podía hacer más. A ver. Sí, de hecho agarro más monedas que todos, ¿no? Y así no, ya no vamos a comenzar con la trampa tampoco. A ver. 13. Ya, ya le gané. Le gané por una moneda, pero todavía... No jodas. En verdad era el último round. ¿Le he ganado a Wario por una moneda? ¡No puedo creerlo! Estuve muy cerca de la perdición. Dios santo, no puedes... LOL. What the fuck. Madre santa. Wow, en fin, esto fue épico, ¿ah? No, en serio, esto fue épico, épico. Quizá esto es lo que ustedes querían. Bueno, ahí lo tienen. Igual le gané a este machista concha. A ver. Bueno, los minijuegos han acabado. ¿Quién es el ganador? Ay, Dios mío. Y ahora, para los resultados finales. Después de un juego que no tiene justicia, que no debería existir, llamado Crane Game, después de que me han quitado 108 monedas, y aún así he luchado para seguir adelante y no rendirme, sin saber que esta era la última ronda, y aún confiado. Esto es para... ¡Mi! ¡Mi! ¿Ven? ¿Qué les dije? No me pueden ganar ni con trampa, putos. ¡Ni con trampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Comenzamos Mario Party con el pie derecho. Ahí está su payasada, Mario. Obvio que sí. De nada, punto, de nada. Ay, Dios mío. Ah, qué feo he sufrido.
así me gusta terminar un programa sufriendo. Así vale la pena. Eres un ganador. Sí, lo sé. No se votaba por esto, créanme, sarcasmo. Ok, así que Wario terminó con una moneda menos que yo. Increíble. Increíble. De veras. Esto me enseña a no confiarme en ningún puto mapa que ya venga con su versión. ¿Por qué? Voy a comenzar a jugar en Mario Party los mapas oficiales del juego, así es. Así que creo que me voy a vengar de ella antes. Sí, o sea, Yoshi está segundo, pero si la princesa me roba monedas, ella le va a ganar a Yoshi y va a estar segunda. Así que vamos a robarle antes que ella me robe a mí. Porque de hecho me va a robar, ¿no? Ya que ya está en el camino del fantasma. Bueno. Tan, 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 tan. ¡Ay, concha de tu! ¡Tres monedas! ¿Esto es broma? No vale. El fantasma le ha dado vara a la princesa, weón. Y les apuesto que la princesa me va a robar a mí como 10 monedas o 12. Miren, miren, ¿eh? Maldita sea, weón. Eso es lo que me... Hija de mil putas, weón. ¡Ajá! Ah, estoy con mucha suerte. Vamos a ver. Dale, 8. Muy bien, muy bien. Estoy con los... ¡Ay, no! ¡Ay, no, puta madre! Y quizá me haga perder, porque recordemos que en este juego ganamos las monedas. Con ayuda de la computadora. Si pierde uno, perdemos todos. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Cómo va a tirar la llave así? ¡Dámela, tírala! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa, llega? Está loco. Están locos todos, huevón. Finish. ¿Han visto dónde tiró la llave la babosa esta? Cojuda. Y yo agarré 11, o sea, 4 monedas más que yo. Ojalá... Puta madre, a la hora que lo cambia está infeliz de su madre, huevón. Ahora me caga más todavía. ¡Ya! Ya, uy, 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 esto está complicado, huevón. No debía haber hecho eso. Está... ¡Ah! ¿Por qué? Puta, ahora tengo que sacar mi cabeza, huevón, si no... ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Oh! ¡Puta madre! Lo ayudé a Luigi. Mejor, bueno, ya. Siquiera yo no fui la princesa, weón. Gracias a Dios. Y ahora Luigi está primero, de hecho. Ah, no, todavía no está primero. ¿Yo cuántas monedas tengo, weón? Tengo... Oh, ¡lol! Me está ganando por una moneda nomás. No, Yoshi está muy cerca. ¡Ah! Otra vez chance time. What the fuck. ¿Qué? ¿Sabes qué, Yoshi? Dragón puto. No me elijas a mí, no me saques. Elige, ya, elige a cualquiera menos a mí. No, a mí no, a mí no. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando yo no estoy ya, estoy tranquilo. Uy, intercambio. ¿Y Yoshi cuántas monedas tenía? A ver. Qué imbécil. Ay, qué dragón tan burro, weón. Ya, dale. Necesito agua sí o sí, si no me voy a la mierda. Gran gaming lap. ¿Saben lo que va a pasar acá? No, me va a agarrar a mí. Y voy a perder 30 monedas si no me equivoco. 30 creo, sí, porque recordemos que son las 3 cuartas partes del robo. A ver, ¿a mí me vas a agarrar? Yo tengo, claro, obviamente, yo tengo más monedas que todos. Ya, a ver. En verdad, esto de apretar a rápido no sirve de nada, weón. No sirve absolutamente de nada. Me ha robado 39 monedas, weón. La puta que lo parió este dragón. La puta dragón. 32, bueno. Bien. Ahora viene lo importante. No tengo que sacar más de 8. Si saco más de 8 me voy a la... No voy a ver, ¿ya? No voy a ver. ¡Ah! No voy a ver, ¿ya? No voy a ver. ¡Ah! O sea, en
todo el puto juego no he sacado 10, pero justo tengo que sacar 10 ahorita. A veces pienso que el juego lo hacen a propósito así, huevón, para caer en Bowser, hijos de mil putas, huevón. Mi plan estaba tan bien. Ay, váyanse a la mierda, huevón. Váyanse a la puta, huevón. Váyanse, jódanse. No, tengo humor, dame mi 10 monedas y cállate la boca, huevón. Más. Pero no sale cuántas monedas nos va a robar. En realidad suele robar 20 o 10 monedas. A ver. Uy, esta cara es un asco. Qué mierda. ¿Cómo se hacía esta weá? ¿Cómo se hacía esto? Yo que me preocupo. No. No, salió mal. ¿Todos ganaron? No seas pendejo, sus caras de ellos están más feas que el hambre. No, a nadie. A ella. Ah, bueno, ahí así. A huevona. Ya estoy empezando la mala suerte. Ya tengo malos presentimientos. Los tres se han ido por la izquierda. Los tres me van a robar monedas y estrellas. Ya róbame, pues ya róbame estrella. Aunque no sé si robe estrella con... No, a mí no, a mí no. Ya te cagaste. Ya te cagaste. Ya te cagaste, dragón. Ya te cagaste, ya, olvídalo. Olvídalo. Y yo estoy cuarto, qué huevón. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Aún no acaba eso. Tranquilo, tranquilo, dragón. Tranquilo. No, dale. ¡Ay, por qué! ¡Ahí! ¡Hijo de...! ¿Qué hace? No, eso no tiene sentido, porque ya... O sea... No, nadie puede perder acá, pues, huevón. Porque, o sea... No tengo impulso para botarlo. No tengo impulso para botarlo. Ya, ahí sí tengo un poco. Un poco, nomás. Ven, no tengo impulso, no se puede ganar esto. Es yo nunca ganaba Bumper Balls. Siempre quedaba empate. Ya, ahora sí, ahí, 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 dale. Dale, pero ya no regreses, coño de tu madre, ya. Ya nadie gana, pues, huevón. Si no se deja perder, si no se deja perder. Siempre es empate, es imposible ganar. ¿Contento? Ya. ¡Finish! ¡Yuja! ¡Yuja! ¡Métete tu yuja por el culo, huevón! ¡Tararara! ¡Muévete, muévete! ¡Ay! ¡No jodas! La ¡antivirus, la puta! Ha sido actualizada. No tengo nada que decir. Chao, cuídense, un abrazo, los quiero mucho. No se pierdan el próximo episodio. Chao. ¡La puta madre! ¡Qué suerte de mierda! ¡No jodas! Ay, ¿por qué, huevo? ¿Por qué? ¡Qué mala suerte de mierda, huevo! ¡No jodas! Hijo de las mil... Pucha madre, creo que me van a dar 20 monedas. ¿O no? Nah, me da 10 monedas nomás. Vete a la... 5. Oh, gracias a Dios. ¡No jodas! Moneda, está loco. ¿A qué hora? No jod... ¿Y
Yo no voy a decir nada, ustedes sean conscientes de lo que ha pasado, ¿eh? Ya. No voy a decir nada. No te me pegues, dragón con chai. Hijo de puta, vete para la derecha, vete para la derecha, 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 derecha. Ay, gracias, gracias. Te amo. Te violo, Luis. Hazme un pete. Hazme un hijo, maricón, hazme un hijo. Gracias, huevón. Muy peligroso. Muy. No, no, no. No, no seas. No me jodas, no jodas. No, 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 no puede. Ay, te amo, perra. Ay, ay. Ay, te amo. Te espero calato en mi cuarto, perra puta maldita barata. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo, princesa Toadstool, alias Princess Peach. Pero me gusta ahorrar, agarrar este momento para compartir con ustedes el primer mapa de Mario Party 1, Mario's Rainbow Castle. Quiero ser sincero, quiero decirles que estaba al comienzo, comencé bien, de ahí me piqué porque de verdad parece que el juego me estaba trampeando, ya que sacaba de 1 a 3 números en los dados, y no sacaba más de 3. Eso me daba mucha cólera ya que no podía avanzar más. Pero de ahí en una ronda la computadora indirectamente me ayudó a conseguir 2 estrellas más y más monedas, lo cual ahora... bueno, me siento orgulloso, me siento contento, feliz, fuera de bromas, fuera de que sea un juego, me siento contento de que la computadora me haya ayudado. Es por eso que ya ni la insulto, de veras. Hasta el momento, si he ganado, gané, pero no me siento tan convencido que gané por mis propios hechos. Yo creo que gané por la ayuda de la computadora. Así que, bueno chicos, es muy obvio quién va a ganar y vamos a comenzar con el pie derecho este juego, ya que el ganador soy yo. Pero, ¿saben qué? Tengo que aprender a perder. En los próximos mapas ya las cosas se van a ir complicando y puede que pierda. Así que no me tengo que picar, de verdad. Tengo que ser un buen perdedor. Así yo reniegue, voy a tener que aceptar perder sí o sí más adelante. Quizá ahorita gane, pero más adelante voy a tener que aceptar perder. Yo soy buen perdedor, aunque no lo crean. O sea, el cuarto acaba muy, muy mal. Acaba como la cagada. Y no es que ni siquiera indirectamente eso hayan querido hacer, sino que así lo han hecho. Y gané, así es. Bueno, en fin. El cuarto acaba como lo acaba. Por ejemplo, la princesa estaba en cuarto puesto. ¿Han visto que la han sacado? O sea, la han sacado de la escena, ni siquiera la han puesto. Ni siquiera la han puesto en la última escena. Yo les voy a dar una opinión al respecto. Y no sé si me la valoren. Cualquier cosa en los comentarios. A la caja de comentarios. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que varias gente se quejó de que el cuarto puesto ni siquiera aparezca en la pantalla al final, porque es una falta de respeto. Está bien que haya perdido el cuarto puesto, está bien, pero que lo hayan botado en la pantalla final. Por ejemplo, esta es la pantalla final, que vemos a Yoshi, a Luigi, a Mario. Vemos hasta Koopa Troopa, hasta la nube que nos bota aire, hasta al fantasma, pez huevón, a Toad. Y no sale la princesa. Yo creo, a mí me da mucha pena, o sea, el hecho, siempre me dio mucha pena el hecho de que, voten hacía la fuerza al cuarto, weón. Es como decir, no sirves. Como que al cuarto le dicen basura. Y no es así. ¿Saben qué pasa? Yo creo que en Mario Party 2 eso ya no pasa. En Mario Party 2 hasta el cuarto aparece en la escena final. ¿Saben qué quiere decir eso? No quieren decir que bastante gente se quejó al respecto, diciendo por qué han querido en Mario Party 1 hacer que el cuarto se vaya a la mierda. En Mario Party 2, en la escena finales, el cuarto también sale. Entonces han dicho, ok, al cuarto también lo vamos a poner, porque no por ser el cuarto lo van a mandar a la mierda. Y de verdad, ¿saben? Cuando yo jugaba con mis primos y quedaba cuarto y no me ponían en esta escena final, me iba a llorar a un rincón. Era horrible, weón. En serio. Por eso creo que de pequeño le agarré un pequeño trauma al Mario Party 1 por unos 3 meses, si no me equivoco. Ok, veamos si comenzamos con el pie derecho. Uy, estamos terceros. Ok, no voy a renegar, estamos terceros. No estamos tan mal que digamos. Dale, lo decimos, dice. No joda.
No joda, no joda, no joda, no joda. ¡Avance! ¡Avanza, avanza! ¡Ya avanza! El lado... Todo... Yoshi, avanza. Yoshi... ¿Por qué? ¿Qué hacen todos pegados, ah? ¡Avanza, coño de tu madre! ¡Ay, no! ¡Me aplastó! Ya, ya, ya. Ganaron, ganaron. Ya, ok. Siquiera ganaron, o sea... La verdad es que yo los ayudé. O sea, yo hice el 80% del trabajo espantando a todos los fantasmas. Yo no entiendo por qué mierda se estaban quedando atrás los tres juntitos. Parecían maricones, cabrones, juntitos. Igual ganamos. Ah, ah, a mí no me... ¿Qué? Ok, o sea, yo hago toda la chamba. Yo hago todo el trabajo y a mí no me dan monedas. La costumbre con el Mario Party 1, se los juro. Vale, saca un poquito más. No, ¿por qué? Pero eso es mala, eso es muy mala suerte. Wario Start. Bueno, esta va a ser la última ronda, ya que tengo creo 15 minutos en video. A la justa. Teléfono de mierda. ¿Cómo mierda va a sonar a las 1:30 de la mañana? ¿Qué? ¿Qué mierda llama a esta hora? ¿Qué mierda tiene la G? Uy, la roca se lo vio Yoshi, no me di cuenta. Vamos a concentrar. Dale. ¡No! ¡Wario! ¡No lo agarres! ¡Uy, lo agarré yo! ¡Oh! ¡Ay, no, Wario, Wario! ¡No! Bien, lo agarré yo. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Wario, no! No puede ser, huevón. Ya todos tienen para su cena. ¿Me están...? ¡Ey, ey, ey, ey! Oye, me dejaron sin plata, hijos de sus mil putas. Hijos de mil putas, me dejaron sin... ¡20! Vamos, ¿para quién es la suerte hoy día? ¿De quién es la suerte hoy día? Voy a tomar un poco de agua. Menos mal tenía la botellita de agua acá cerca a mí. La suerte fue para mí, no puedo creerlo. Es la primera vez, aparte de Minigame Island, que en este minijuego he ganado el tesoro. Increíble. Profesionalismo puro e innato. Miren lo que es este, miren, miren lo que va a hacer este bruto. Miren, ¿qué haces? ¿Qué chucha? ¿Qué mierda? Dale, dale, ya llega. ¿Qué cojudos los hacen a la computadora? ¿Qué mierda les pasa, huevón? ¿Cómo Yoshi va a tirar la llave al rincón, al fondo? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se va el tiempo, puta madre? Basura de minijuego, vete. ¡Dale! ¡No! ¡Malditas! ¡Dale, dale! ¡Finish! ¡Dragón puto! ¡Dale, saca más de tres! ¡No jodas! A ver, ¿cuántas monedas tiene? Me salió bien, me salió bien. ¿Cuántas monedas tiene de acá? Dale, pásame todo, dale, 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 más, más, más. Bien, bien, mierda, eso fue suerte. ¡No, a mí no! Ah, ya te cagaste. Ya, no, no. Ya, ya tú. ¿Por qué no saco, saco, maldita? No se deja robar sacos, ¿no? ¿Por qué, ah? Dale, tú. Mono, 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 mono. Carajo, ya que el dragón se pone en mi... ¡Tú! Ven acá, sí. Ven acá, no jodas. ¿Qué moneda, huevón? Tienes demasiada plata como para estar... ¡Ay, no!
¡Ay, no! Puta madre, mono, y la concha que te parió, puto. Dame un poco de... ¡Ah! Huevón, qué pendejo que soy. Ya tengo bastantes monedas y les quiero seguir robando al mono. 50 monedas, wow. Recordemos que las banderas tienen el color de mi país. ¡Vamos, Perú! ¡Arriba! Dale. Rojo y blanco. B. Ok. A. Ok. B. ¡B! ¡Yo! ¡Puse B! En serio, no jorobe. Yo puse B. Estoy seguro que presioné B. Bueno, chicos, ahora sí. Quitamos o dejamos de lado el enojo, puesto que DK's Jungle Adventure se dio por terminado ahorita mismo, en ese mismo instante. Bueno, yo solo quiero decirles que DK's Jungle Adventure me ha ido de maravilla. Tengo un gran amor por este mapa. Siempre lo he tenido, porque en DK's Jungle Adventure, les digo una vez, que desde que yo era pequeñito, el mapa era como que no era tan difícil, era un poco fácil. De pequeño se me volvía a veces difícil por el hecho de andar pagándole a los Wombs y toda esa vaina, tratando de agarrar la estrella que estaba abajo de Bowser en el caminito, por las rocas y todo eso. Pero aún así, de pequeñito, a mis 11 añitos, yo siempre pude pasar este mapa sin ningún problema. Y jamás he quedado cuarto, que yo recuerde. Siempre quedé primero, segundo, hasta tercero quizá, pero muy pocas veces. Y una vez más, grabando para ustedes este juego, puedo decir que soy el ganador de este mapa por cienada vez, quizá, en todo Mario Party 1. No sé si existe la palabra que acabo de decir. Y se van a las ruinas de... Bueno, estas ruinas, a este tesoro. La estrella se pega en el tesoro. El cofre se abre. Y sale una estrella, una luz blanca. Que parece una estrella del Señor de los Milagros. Y sale unas bananas doradas. Hermoso, hermoso, bello, bello, alucinante. Lo único que me gusta, como ya les repito, de todo esto es la música de fondo. Es hermosa, en serio. Es bellísima la música de fondo. Y pues Peach, como está en cuarto puesto, lamentablemente las rocas las siguen por el culo. No importa si yo la veo ya demasiado decorada. Comenzamos con el pie bien derecho. Dale, dale, bye bye, la... ¡No! ¡Concha! 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 ¡Ajá! ¿Vieron lo que hice? Ni yo me lo creo. Finish. La protagonista del mapa y la mandan... Hasta Bowser tiene su torta, y su torta me parece más rica todavía porque está en el medio de, no sé, parece chocolate con queque, no sé qué será esa hueva. Pero antes que llegue... Oye, ¿qué? No jodas. ¿Cómo le vas a dar 20 monedas? Igual ahorita se la quita. Que llegue... Oye, ¿qué? Piraña, así que nos estén robando estrellas a cada rato. Pero para caer en la planta piraña, de hecho, es... tenemos que tener bastante mala suerte, lo cual yo tengo, así que voy a estar cayendo a cada rato en las plantas pirañas. Me cago de la risa si la mandan donde Bowser nuevo, en serio, bueno, se lo juro. No puede ser, weón. No, eso ya no me da risa, me da pena. Y encima cae en un bloque. ¡Hala! Encima cae de nuevo donde Bowser. No, ya no me da risa. Ni pena. Le dieron 20 monedas, pero ahorita se las quita. De hecho, pensé que había agarrado muchísimas más. ¡Oh, qué mierda tengo con el 3! ¡La puta de su madre! Gracias, 10.
¡Ay! ¡Ay! Peaches va a tener un pene bastante grande en su vagina, puta barata. Puta barata. Y lo peor es que yo diciendo, no. Es el cumpleaños de la princesa y tiene mala suerte y ya está en segundo lugar. Y yo soy en tercero. Entonces todo lo que yo hablé, lo hablé por las huevas, ya que me robó la estrella y justo caí en su planta piraña. Déjenme ver si lo puedo arreglar, porque el plugin es el mismo, pero esto está pasando desde que he cambiado, lamentablemente, la tarjeta de video. Así que déjenme ver un ratito. No, yo la verdad, a mí eso me parece una completa falta de respeto por parte de la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es mucho mejor, tiene el 3 veces más tamaño que el anterior que yo usaba. Me parece una completa falta de respeto que me haya aparecido esa línea blanca que pueden ver en el medio. Que ven, claro, cuando la pantalla se cierra, ¿no? Y aparece la línea blanca. Esa línea blanca, varios deben decir, no seas cabro, Diego, no seas maricón, no es para tanto, sigue jugando. A mí me revienta. Porque yo soy perfeccionista, me da el pincho, weón. ¿Qué línea para más barata? Línea puta, weón. El hecho de que... de ver una línea blanca ahí en el medio de la pantalla me da... ¡Me deja de plantar semillas por todos lados, maldita puta desgraciada! Vamos a tratar de... ¡Uy! ¿Por qué me dan la bomba a mis putos programadores, malditos hijos de putas, perros de mierda, culeros? A ver... A ver, a ver, a ver... A mí no me la des, no me la des a mí, no me la den a mí. ¡No me la des! ¡Dale, no! ¡Dale! ¡Ah, perro de mierda! ¿Quieres perder? ¡Ah, eres payaso! No, ya. Es la primera puta vez que me dan la bomba tanto tiempo. Y me hacen perder a la fuerza en este puto juego. Luis, me lo vas a pagar muy caro, eres mi enemigo principal de este mapa, te jodiste por toda tu puta vida, weón. Veamos. Desde el episodio anterior les juro que estoy sacando unos números muy altos. Estoy empezando a preocuparme. Y ahora sí, de verdad. No puede ser posible. Que Luigi o Wario, no sé. No puede. No puede estar pasándome esto. Yo quiero, voy a ganar. Sí, voy a ganar. Y es hora de que aparezca Diego en la vida real. Tanto en la vida real como en el juego. Sí, me voy donde Bowser, no me importa. Estoy cuarto, no tengo nada, no me queda nada. Solo me queda perder hasta el momento. Pero por poco tiempo. No, ya. Esto no es nada. Les juro que voy a recuperar el puesto que yo tengo que estar. Y comenzamos. En serio, bueno, a mí nadie me va a ganar su peor unas computadoras en modo difícil. Mis pelotas. No puede ser posible. No puedo creerlo, en serio. No voy a decir nada más. Desde acá es mi juego. Hasta que me reindique, hasta que recupere mi puesto, no pienso hacer ningún tipo de broma en absoluto. ¡No!
con... No puede ser posible. No puede ser posible, en serio. Soy yo el que está jugando. De veras, es en serio, soy yo. Increíble. No voy a decir nada. Voy a reindicarme y recuperar mi puesto. De ahí recién voy a darles un poco de vacilón, ¿saben? Aún me falta mucho para recuperar mi puesto. O el Poison Mushroom. Porque si el hongo tóxico, porque si agarran el hongo bueno. Ahí está, pues eso te pasa por robarme 30 monedas. Aplaudan conmigo. Trayendo mucho. Gracias igual por tu pronosticación, pero no sé si me sirva de algo, porque en realidad ni siquiera... Ni siquiera me das monedas, Koopa Troopa. Y parece... Espero que tu pronosticación, Koopa Troopa, no se cumpla. Porque de ser así te voy a dejar sin caparazón. Y de ahí vas a ver lo que te voy a hacer. De pasar a la miseria a la fama. En el mapa, claro. Dale, quítale. ¡Luigi, haz algo! Luigi, eres el mejor. ¡Dale! ¡Lánzala! Por un momento pensé que Luigi iba a ser un retrasado mental y no iba a lanzarlo. ¡Ah! Que no puede ser posible. No puede ser posible. El retrasado mental soy yo. Mi compañera era la princesa. Dios santo. ¡Bien! Solamente me queda agarrar una buena semilla. ¡Por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Un buen número. ¿Por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué ni siquiera cuatro? Siquiera para poder pasar por el Goomba. Oh, no puede ser, weón. No puede ser. Métete tu torta espinosa por el ano, Bowser. En serio. Dios santo, weón. Uno, weón. Por... Eso es mala suerte. Los cuales Koopa Troopa nos dará en el final. Pero no vas a llegar. ¡No llegas! Llegó. Luigi llegó a su estrella. Luigi llegó a su tercera estrella. Lo cual me deja en segundo puesto. Bueno, ahorita estoy emocionado y al mismo tiempo muy preocupado. Deja de jugar porque ya acabó esto. Lo último que fa... No puede ser. Ya estoy de vuelta. El corazón me volvió al cuerpo. Como les decía, estoy sumamente preocupado. No sé qué decir en realidad. Luigi me va ganando. Pero bueno, chicos, dejando de lado Running of the Bull y dejando de lado el mapa Peach Birthday Cake, llegó el momento de la verdad, en el cual vamos a saber quién es el ganador. Esta vez no es lo mismo. Al igual, eso no va a ser lo mismo. Como les decía, primero que nada, quiero decirles que este mapa, yo sé que aún me faltan mapas por jugar Mario Party, pero este mapa, estoy seguro,
estoy completamente seguro que va a ser uno de los que más me ha hecho sufrir en este juego. Bueno, quizá algunos de ustedes, los que no sepan matemática, los que no sepan sumar, deben estar ahorita perdidos. Mientras que yo no creo, porque yo sé que todos ustedes son inteligentes y saben obviamente quién será el ganador. Quiero una vez más recalcar que el ganador ha ganado con pelotas. El que se lleve la estrella, esa estrella, la estrella final por el primer puesto, ha ganado con pelotas y se la merece. Se la merece. Porque este mapa ha sido reñido e igual para todos. Y espero en un futuro, en los mapas que me quedan, poder tener gran guerra. De nuevo, o nuevamente, con Wario, con Peach, con Luigi, o con DK, o con Yoshi, o con los que me toquen. Ahora sí, sin más que decir, la superestrella, después de tanto sufrimiento en Peach's Birthday Cake, es para mí. Increíble. Es la primera vez que he sentido tanta emoción en un Mario Party. En serio. Supuestamente el poder estelar iba a decorar el pastel, ¿verdad? Veamos qué hace. Qué lindo. Y yo diciendo que no faltaba decoración. Faltaban las velas. Y tengo que decírselos con todo mi sentido pésame. La cumpleañera ha sido la última. Y la que no va a salir en escena. La protagonista del mapa quedó última. Qué penita, pero bueno. Y pues así terminamos con Peach's Birthday Cake. Bueno, en fin. En fin, vamos a elegir el número de turnos. ¡Dale! Ya, ahora ya, sí, claro. O sea, no sé cómo ganar. Estoy presionando B todo lo más ¡Ah! Ya me doy la mano. Luigi. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Nunca voy a ganar esta mierda. Altera el orden de los cañones. La casilla de signo de interrogación. Vamos a robarle a Peach, porque tiene demasiada plata. Dale, dale, róbale 10 monedas. 10, ¿ah? 1, 2... Concha de tu madre, puto de mierda. Trampa. Eso sí fue trampa, sí. ¡Carajo! ¿Ya comenzamos? Dale, posiciónate en una esquina para botarte. La madre. Dale, dale. ¡Cállate! ¡Ah, mierda! Ya sea. ¡La madre! Se está yendo más. ¡Ah! Ya no digo nada, weón. Siempre toca Bowlover, la misma mierda. Aléjense de mí, putos. Aléjense de mí, no jodan. ¡Ale! ¡A mí no! ¿Por qué a mí? ¿Tienes a dos a tu derecha que están pegados y me das a mí? Puta barata, puta barata. Ya, es mi turno. Llegó el turno de meter terror. ¿Qué? Llegó el turno de meter terror. ¿Qué? Es la tercera vez que me sale un 1. No, ya eso sí.
Ya, esto ya es muy fácil. Entonces, hongo verde. Acá, ¿no? ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ay, qué hago! ¿Qué hice? ¡Qué cojudo! ¿En qué mierda estoy pensando, huevón? No, está mal todo. Ahí. ¡No! Bien. 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 Bueno, bueno, bueno. Algo es algo. ¿Cuánto les ha puesto, weón? Ya sabía, ¿ven? Fui el primero, weón. Se nota, ya sabía, ya. Se nota que me odia, weón. No. Gracias, creo que tú tienes más monedas. A ver. Gracias, Luigi, te amo. Puta, qué miedo esta mierda, weón. ¡Ya, ya, explota! Pero no en mí, pues... Maldita sea, siempre chance time. A mí no me saques, por favor. A mí no, yo no tengo nada que ver. ¡No! Bueno, parece que llegó la hora de que toda la computadora me odie, ¿no? Ajá, así que ya todos están en contra mía, ¿no? Por lo visto, es muy obvio. Pero sí, tenía bastantes estrellas y estos putos me las robaron. ¡Oh! Un chance y más. No sé si arriesgarme, se lo juro. Soy un dios. No saben cuánto me costó calcular para que salga mi cara. Ah, qué rico se siente uno después de hacer esto, weón. Bien, 30 monedas para mí. Esto ya es por mis propios méritos, weón. Ya va, esto vale bastante. Bien, bien, bien. Si no das nada, así está mejor. ¡No! Puede ser que a cada rato toque esta basura, weón. ¡No! ¿Yo qué tengo que ver a...? Este pendejo tiene algo contra mí, weón, se nota. Sí, ahorita has perdido 20 monedas por imbécil. Ya te jodiste, weón, hijo de puta. Ya se nota que estás contra mí desde el comienzo del mapa. Gracias, gracias, gracias por tus 20 monedas, weón, en serio. Pero ya te jodiste, puto, ya. Fly Guy. Sí, ahora sí le vas a servir porque... ¡Ey! ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué chucha te pasa, pendejo? Panzón de mierda. ¿Por qué me trajiste acá? Me esperan un ratito. Me voy a meter un pajazo antivirus. La concha de tu madre, weón. No me importa que suenes antivirus. No me importa, estoy contento. Suena todo lo que quieras. ¡Ah! ¿Qué le pasa a este sujeto? ¡Siempre saca 10! ¡Oh my god! ¡Está loco! ¿Qué tiene, weón? Este weón tiene una suerte de mierda con los dados, weón. Y ahora saca 10 de nuevo. ¡Ah! ¡Wow! Se quiere reindicar, se quiere reindicar. ¡Ya no! ¡Chansai, no! ¡No! No, me voy a quitar los... No, no puedo. Te amo, Luigi. Te hago un hijo puto. Y Luigi persiste con mi cara, pero nunca logra nada. Ay no, Wario tenía solo muy pocas monedas.
mi juego. Qué suerte de mierda para caer, sacar tan pocos números. El que arriesga no gana, bueno. ¡Luigi! Ya, dale, dale, dame 30, dame 30 monedas. Apúrate, puta, apúrate, dale, dale, dale. Eso fue muy suerte, sí. Bien. Ajá, todo, 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 todo. Bien, gracias, dice Chita Linda. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chita. Ahora tengo las mismas monedas que Luigi. ¿Quién diría? ¿Tan rápido? ¡No! Se va a vengar. La puta se va a vengar, la puta. La puta se va a vengar, la puta se va a vengar. No, 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 por favor, la puta se va a vengar. ¡No! ¡No! ¡No te vengas! ¡No te vengas conmigo! ¡No! ¡No te hice nada! ¡Era broma! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ah, no! Te amo, putita. No has conseguido nada porque los dos tenemos la misma cantidad de monedas. Ay, qué gracioso es esto. Tranquilito como operado nomás, Luigi. Chan, no puede ser que... No, fuera de bromas, ya es la 25ª vez que toca chance. Ya, ya no, no, ya no me hagan sufrir así. No, me están torturando con chance. Y siguen bastos este puto. No, no. ¡A la mierda! ¿Qué onda con el Chance Time? ¡Mierda, huevón! Luigi me está haciendo ganar todos los 10 Chance Time que ha caído todo es con... Todo. ¡Me dan monedas, me dan estrellas! ¡Qué lindo! ¡Trampa! Podía haber hecho... No puedo creerlo, no. Ya no. No, ¿por qué? O sea... No. ¿Qué onda con eso? No me sale. Puta desgraciada, malnacida, te odio. Mierda. Ajo. Sea, huevón. Antes de nada, quiero primero agradecerle a todos los que me han seguido en Wario's Battle Canyon. Dos, quiero agradecer a la computadora por hacer esto posible, porque la computadora me la ha hecho difícil y ha estado picante. Sino que no parece, porque yo he sabido hacer mi truquito de la mira con el cañón, así es. Y si no fuera por la mira, quizá estaría en cuarto o tercer lugar, así es. Tercero, quiero recalcar que este mundo, este mapa ha sido mi mejor mapa hasta ahorita de Mario Party 1. Muy bien, chicos, quizá antes de, después de todos los mapas, yo cuando la estrella está así levitando, hago como que un poco de habla, pero esta vez no lo voy a hacer porque es más que obvio quién es el ganador y por mucho. Yo, chicos, la verdad estoy muy preocupado porque no sé en los próximos mapas ya cómo mirar. Los próximos mapas ya comienza la dificultad de 3 estrellas, así es. Así que yo la verdad no sé qué haré. Sinceramente no sé qué haré. Felicidades, Mario. ¿Qué pasará con las estrellas que tienes recolectadas en este mapa? Bueno, las estrellas van a parar la supuesta guerra que hay entre las 4 islas, ¿verdad? Veamos. Y bueno, las balas en lugar de cañones se convirtieron en fuegos artificiales. ¡Qué bonito! Y qué estúpido, pero bueno. Y bueno, ahora ya no hay guerra y todos felices. Pero hay un problema, Luigi está en un cañón. Salió volando. Qué malo tratan al cuarto puesto, en serio. Y así terminamos con Wario's Battle Canyon, un mapa el cual lo odiaba, pero desde ahorita mismo lo amo. Muy bien. Oh, tercer lugar en el mapa.
Bueno, tanto el tercer lugar, en verdad, siempre me ha jodido un poco. ¿Por qué? Carajo. Voy a dejar que me roben solamente 5 monedas. Ya, nada más. Ahí nomás. Ajá, ya, me siguen robando. Ah, ya perdí todas las monedas, weón. La computadora sabe jugar esta mierda, weón. Ah, váyanse a la mierda, no joda. Ya, no puedo hacer nada, weón. Me rodean por todos lados. Ya perdí todo. 0 monedas, ok. Era el peor, lo peor que me podía tocar en esta puta ruleta, weón. En serio, o sea. Por... Ya, róbame todo, ok. Ya comenzamos muy mal, Yoshi's Tropical Island. Selvático puto, apúrate, selvático puto, indio puto. Puta, ¿con esa narizaza? ¿Con esa narizaza que se maneja? Se va a meter un encontrón, weón. A ver, ¿le ha tocado el fácil o el difícil? ¿Qué les dije? ¿Con esa narizaza que se maneja este dragón puto? No entiendo, weón. Me da el pincho, en serio, weón. Estoy molesto. Qué jodidera y mierda. Ya perdí, weón. Me podían tocar tantos minijuegos. Hay tantos minijuegos de 1 vs 3 tan buenos como Paddle Battle. Quizá Grand Game. No Grand Game. Millones, hay más minijuegos de 1 contra 3, pero me tiene que tocar el peor de todos. Y encima beneficio al puto de Wario, el cual ya se encuentra primero. ¡No! 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 ¡Carajo! ¡No joda! ¡Puta madre! ¿De nuevo? Obviamente va a ser así. Y aparte... Bueno, por lo visto Wario no quiere llegar a Bowser. De ninguna forma. ¡Te amo! Desde este momento en mi vida, amo a los gorilas. Amo a los monos. Les hago una orgía a los changos. Te amo, Donkey Kong. No, de hecho no sé por qué. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso me pasa por confiarme como un imbécil, huevón. Ya ganó Yoshi, ya ganó, no, ya ganó, sí. Bótalo. Este juego está mal hecho, weón. O sea, el personaje está en el filo y aún así no cae. Estrella, ya, me concentro y me... ¡Ya! ¡Dejen de botarme! ¡Déjenme jugar! ¡Ah! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Y hoy! Bueno, nunca pude ver absolutamente nada, no sé qué pasó. Coins for Bowser. 20 monedas, ¿está bien? ¡No! ¿Qué tal hijo de perra, weón? No es tan difícil. No es tan difícil ganar, weón. Yo no entiendo, se está presionando, ve como puto. ¿What? ¿Cómo tiene monedas? Hijo de... Coño de tu madre, huevón. Ya te jodiste, puto vivo. Tú hasta el orto. En general. ¡No!
No, 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 no. Primera vez que me toca el hongo contaminado. Por favor, saca algo bueno. 10, gracias. ¡No! ¡No! No quiero decir ni mierda. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, cuídense. Último episodio de Yoshi's Tropical Island. No se lo pierdan. Porque me van a robar 30 monedas y al mismo tiempo no voy a tener mi estrella. Chao. Si quieren saber por qué estoy molesto, miren la última parte del último episodio del episodio anterior. Nada más les digo. Wario, Wario, Wario. ¿Dónde mierda me voy si Wario tiene...? ¿Cuánta plata me darán? Dale, dale. Son puto, weón. Son... ¿Qué? No jodas, váyanse a la mierda. No sé qué pasó. ¿Qué mierda habrá pasado? Último turno. Wow, miren el número que es este desgraciado. Mierda, estoy en... Mierda, huevón. Mierda, huevón. Mierda. Esto está muy peligroso, huevón. Ahorita Bowser me quita 30 monedas. Y voy a quedar en segundo puesto. Puta madre, no puedo creer que me haya alcanzado con un número de estrellas. 5 es bastante. ¡Ah! Qué lechero es esta caca de mierda. Y encima le dan solo 4 monedas por sacar bien. Este juego está... Este minijuego está mal hecho, en serio, weón. ¿3 monedas? No tiene sentido. Qué estúpido, weón. El número de turnos acabado y todo está decidido. De ahora en adelante se decidirá quién será la superestrella. Así nos dice nuestro queridísimo Zapatón, Koopa Troopa, Taba Verde. Muy bien, chicos, solamente me queda decir y darle las gracias a todos los que me han seguido en Yoshi's Tropical Island. Y que nada, este mapa lo he ganado con mis propios méritos. Deca me ha ayudado bastante a agarrar 2 estrellas, lo admito. Pero de ahí no me ha ido, no me fue tan difícil. No se me hizo la gran cosa el mapa. Y es por eso que este mapa siempre me ha gustado. Casi siempre, casi en rat nunca he acabado un cuarto puesto en este mapa. Muy bien. La superestrella, llegó la hora de decir quién es. Ella es muy obvio, esto ya es muy obvio. No puedo ya dar más tiempo. Pero va para el mejor jugador de todos los tiempos, el cual es... Mario. O sea, yo, en pocas palabras, me. Muy bien, una vez más gané este acantilado. Pero esta vez las estrellas van a hacer que los remolinos desaparezcan y se forme un puentecito en el cual el Yoshi azul pueda llegar o acceder a tener sexo con el Yoshi rosa y así estén contentos los dos putos. Y el protagonista del mapa, una vez más, se lo come el tiburón. Yoshi a repartir estrellas. Ok. Y pues así, chicos, terminamos con Yoshi's Tropical Island. Primero que nada, a mí no me gustan las fábricas. En ningún juego. ¿Recuerdan Donkey Kong 64? No me gustan. No me gustan. Así de simple. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy tercero! ¡Puta su...! Pensé que estaba segundo. ¡A mí! ¡A mí! ¡Dale! ¡A mí! ¡A mí! Perra. Puta. Zorra. Prostituta. Se agarró 3 sacos, creo. ¡26! Como debe ser, no, no como debe ser, me caga. ¡Y 3 de nuevo! ¿Cómo llego ahí? ¡Ay, mierda! ¡Qué huevada! ¡Ah!
Madre santa. A ver, no te metas conmigo porque estoy en un puesto asqueroso, O sea, yo no tengo nada que ver acá. ¡Te amo! Yoshi, ven. Te voy a hacer una cita hoy día, te invito al cine, te invito a una cena y de ahí te doy el postre. En serio, weón. Dinosaurio puto, te amo, weón. Miren lo que va a pasar a continuación. Empezamos con el pie derecho. Muy excelente, excelente. Ya, ahora necesito un número alto y entro. Gracias, Luigi. Hijo de puta, ¿por qué bajas, hijo de perra? No tienes la plata suficiente para cambiar la puta madre uno. ¡No jodas! ¡No, no, dale, dale! ¡No jodas! Hijo de... ¿Cómo me alcanzaron? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si estaban atrás? Oh, fuck, no. Bueno, igual le tomó un atajo, ¿no? No le fue mal. ¡No jodas! Un minijuego siquiera. ¿Por qué tan bajos números? ¿Qué pasa? ¡No! Y no se burlen, weón. Me va a llegar al huevo. Yo no entiendo qué clase de estúpido creo este minijuego. ¡Es imposible! Ya, vete a la concha de tu madre. ¡Ay, no! ¡Hablando del rey de Roma! ¿Para qué abro mi bocota, weón? Muy salada mi boca. Claro, me va a agarrar a mí porque siempre quiere cacharme, ¿ven? Dame monedas. Hijo de... hija de... Tengo en la mira, no diré nada más. La princesa le ha hecho la noche al fantasma, qué mierda, weón. No le quiere robar nada. Ah, no jodan. Y sigo sacando. Solamente es más laberinto. ¿Saben qué? Me voy a la concha de su madre, chao. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? No jodan, ¿en serio, weón? Siempre 2, 1, 3, ¿qué cosa? No, ¿qué cosa? No me frieguen. No, eso ya jode, weón. Ya, no, no estoy molesto de mentira, weón. De verdad, weón. ¿Por qué me dan tan poco? Lo último que faltaba en este juego malnacido. ¡Ah! ¡Conche! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer, malas! ¡Dale, déjate caer! No jodas, weón. ¡Dale, dale ahí, dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Cállate! Yo no entiendo para qué crean este juego tan estúpido si las pelotas de todos tienen la misma potencia y nadie se cae, weón. ¡Qué juego tan estúpido, weón! ¡Siempre se empata! ¡Siempre cae, tío! ¡Pero cae! ¡Te estás en el filo! Váyanse a la reputa que los mil parió. Así que, nada más, vamos a continuar. Aún así todos están contra mí. Me vale madre, les voy a ganar a todos. Ya se jodieron. Me han hecho enfadar de verdad. Claro, claro, a mí siempre me tapo. Te amo. La segunda vez que me eliges una estrella para mí, te amo, dragoncito. Claro, y ahora este puto me roba mi estrella. Claro, 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 róbame la estrella. Claro, claro. ¡Claro! Todo es un... ¡Claro! ¡Claro! Todo es una estafa. Todo es un complot para ilusionarme. ¡Ya! ¿Se dan cuenta, no?
sociedad siguen dando cuenta que me quieren seguir jodiendo la vida. Ok, esa estrella te va a durar aproximadamente un minuto. Voy a ser inteligente, le voy a robar a esta puta porque ella tiene más monedas que Luigi y eso es un poco peligroso. Ustedes dirán, Diego, estás en primer puesto, ¿por qué sigues molesto? Váyanse a la mierda, ¿saben lo que me han hecho en episodios anteriores? ¡Tienen que verlo! No voy a parar hasta reventarlos estos desgraciados, weón. Y este dragón cojudo ya me va a robar una estrella ahorita, weón. Así que ni de nada me va a servir la felicidad. No mucho de él en realidad, porque él está ya con bastantes monedas, mucho más que yo, puedo recalcar. Dale, no, no, no. ¡Ey! Eso, esa tirada, ¿qué? Ustedes lo vieron, yo tiré la bomba y debió haber caído. Jódanse todos, váyanse a la puta madre. No sé por qué me siento como si hubiera corrido, me siento agitado, weón. ¡Siguen bastos! Róbale a Yoshi, a mí no me jodas. Ya, si me robaba a mí, ya saben qué, me tiraba un balazo en la sien, weón. Aquí tengo una pistola, que no lo creo, una Magnum tengo. Dios mío, weón. Oh, Dios. Saqué el bloque de la izquierda, que era una esquina, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba justo, menos mal. ¡Chao! ¡No! Y ahí sí le toca a Wakaplan, seguro. ¡Ay, qué minijuego tan estúpido! Mushroom Mix-Up podía tocar, ¿no? Algo simpático. ¡No! Tipsy Turny, crea tu dibujito con la caparazón cojudo. Este cojudo ya está conmigo también, weón. Ya, yo voy a salir involucrado ahí. Solamente espero que no me quiten una estrella. Nada más, porque de salir involucrado voy a seguir saliendo involucrado todos los chance time del mapa, creo. Ya, sácame, ya. Dame algo. ¡Hala! No voy a decir ni mierda, weón. Jódanse. Desde este momento ahora sí. Ya no. Ni ganas me dan de hablar, weón. No. No voy a aceptar, no voy a tolerar tremenda cojuejo. No, ya. Y me siguen quitando tiempo de video, eso es increíble, weón. Les juro que ya, hablando en serio, este es el mapa... Este es el peor mapa que he jugado hasta el momento, weón. O sea, la suerte, cómo me están quitando mis puntos, mis monedas. Cómo me están quitando las estrellas, me están paseando, weón. Agarro una estrella, me la quitan, weón. Entonces, ¿para qué voy a agarrar una estrella si me la van a quitar? No entiendo. En los minijuegos, no logro completarlos porque... Raramente no puedo. Raramente, entre comillas... Por ejemplo, en el Bomb Skateball, raramente la pelota no entró a la canasta en el piso anterior. Raramente. Nadie puede agarrar estrellas porque las puertas justo se cierran con milagro justo cuando tengo que pasar. Siempre hay una puta hueva. Pasa un chance time, pasa algo. Váyanse a la puta de su madre, huevón. El próximo episodio ya es el que cuenta, porque esto ya se está acabando y yo soy tercero. No puedo creerlo, el próximo episodio tengo que jugar de verdad, así que no se esperen ni una palabra de mi parte, chao. Quédate atorado, puto, qué chucha. Dios mío. ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Simp-
posible ganar así con esta suerte asquerosa hasta el culo, hasta de culo, huevón. Suerte de culo, huevón, en serio, no me jodas, huevón. Esto está muy, muy parejo, huevón. Está demasiado parejo, tengo que aceptarlo. Está demasiado parejo, huevón. No puedo hacer nada. Me están anulando todos mis ataques. La computadora, tanto la computadora como el juego, como los dados. Todo en general, me están anulando todo. No puedo hacer nada, todo está balanceado. Pareciera que la computadora estuviera jugando tan bien como yo. 30 monedas, váyanse a la... A la mierda, huevón. Todos están que juegan bien, muy bien. Es increíble, weón. ¿Qué? ¿Por qué? Si estoy cuarto, ¿por qué? Porque ustedes creen, ustedes pensarán por qué estoy molesto. Porque si le toca el tesoro me va a robar la estrella. No me jodan, weón. ¡No! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Qué de mierda! ¡Qué de huevón! ¡Finish! Esa estrella de agarrarla es casi imposible. Yo no sé quién es el cojudo que ha creado... Que las estrellas aparezcan en lugares tan estúpidos, huevón. ¿Quién es el estúpido que ha creado esos lugares de aparición para la estrella, eh? Son bien cojudos, huevón. De nada me sirve esta huevada si la puerta está cerrada, man. Ahora me quedo estancado acá y ya no salgo. Ah, qué bien, y mientras la puta me roba mi estrella, qué cagada, weón. ¡No! Es el peor día de mi vida. Todo está contra mí. Todo, si se dan cuenta, está hecho para que me roben estrellas, para que me roben monedas, para que me toque un mal número de dados, para que me toque chance en contra mí. Todo, todo, weón. ¡Qué mapa tan asqueroso, huevón! ¿Creen que me voy a rendir? Están cojudos, huevón. Seguimos. Maldita malnacida, siempre te tiro en la mira este mapa, no te voy a dejar. ¿Cuántos turnos quedan? ¡Dos! ¡Último! No puede ser, huevón. Se acabó mi suerte. Aquí se termina todo. 201 monedas y 0 estrellas. Y princesa, 3 estrellas. Se acabó. Ya hay un ganador en este mapa. Todo a la mierda. Se acabó. ¿Qué mierda nos muestra dónde está la estrella si ya se acabó el mapa, un Goku juro? Se acabó, hay un ganador, como siempre. Hay un ganador, de nada me sirve el último minijuego, ya que ya hay un ganador. Y encima Bumper Ball. Bueno, antes de hablar, voy a tomar un poco de agua. ¿Alguno de ustedes ha escuchado por ahí un dicho que la maldad jamás va a perdurar? La maldad jamás va a ganar. Jamás. La maldad nunca en la vida va a ganar. Las trampas nunca ganarán. Todo se verá al final en la cancha. Con trampa y con estupideces me han querido ganar. Parece que lo lograron, ¿verdad? Trampa, cojudeces. Es por eso
que en la vida ustedes chicos, aún con trampas como me han hecho a mí, aún con maldad como me han jugado a mí en este mapa, con odio como me han jugado en este mapa, porque ahorita yo no puedo ni siquiera decir la computadora me ha jugado de limpia, la computadora me ha jugado bien y hay un ganador de la computadora porque me ha jugado bien, no, me han jugado sucio. Tanto la computadora como la producción y el hijo de puta que creó este mapa. Maldigo este mapa. Menos mal, ya no lo volveré a ver. Obviamente, la ganadora, o ganador, ustedes saben quién es, ¿no? Pudieron ver que tenía 3 estrellas. Pero las monedas no le sirvieron de nada. He aquí el ganador. Un ganador el cual ha ganado por su desempeño y el cual ha vencido todas las trampas en su camino. ¿Qué me decías, princesa? ¿Que tenías 3 estrellas? Chúpame la pinga, puta. De raíz. Se acabó tu payasada. A mí nadie me va a ganar, ¿me entendieron? Ni con trampa, ni con suciedad, ni con maldad, ni con cochinada. Nunca, nunca, pero nunca me vuelvan a jugar cochino, tanto la producción como los creadores como la computadora, porque esto es lo que obtienen, mi desempeño. Si he ganado estas 3 estrellas ahorita mismo, es por mi desempeño en minijuegos, por la cantidad de monedas que he agarrado y por el esfuerzo que he hecho para caer en espacios de interrogación. Nunca jamás me vuelvan a hacer trampa, ¿me entendieron? Espero que sí, sobre todo tú puta que te he tenido en la mira todo el tiempo. Se acabó su payasada, este mapa ha sido muy épico. Pero para que vean chicos, jamás se rindan, como yo he estado en grandes aprietos en este mapa. Tienen que ver toda mi jugabilidad, los 6, 5, 7 episodios, no sé cuántos episodios habré hecho este mapa. Mírenlos todos porque les va a servir para la vida, para no darse por vencidos aún así viendo que les hacen trampa. Porque yo sí he visto que me han hecho trampa, el juego me ha hecho trampa. A mí no me va a venir con estupideces, pero uno sale con las alas volando, uno sale con la frente en alto y volando como todo un ganador con alas. Se escupe las manos y el ganador mete un puño a la pantalla. Tú eres la superestrella. ¡No puede ser! Comenzamos con el pie izquierdo y lamentablemente, o sea, el pie bien izquierdo, lo hemos metido a caca, weón. A un barro lo hemos metido el pie izquierdo, weón. ¡Qué mierda, weón! ¡Qué asco! Cuarto. ¡Lag de mierda! ¡Me cagó! Váyanse a la mierda, weón. ¡Ay, lag! ¡Lag de mierda! ¡La concha de tu... El lag es un puto, es un desgraciado, es un mal parido el que... Vamos a ver. Yoshi Start 10. ¡Ay, no! ¡Eres un hijo de puta! ¡Bowser! ¡Bien! ¡Mi boca es bien salada! Menos mal llegó antes que yo, porque a mí me va a tocar Bowser. Un buen número, vale. Dale, llega bien. Sí, de hecho es estrella. Miren, para que vean que mi boca no es ala... No, esta vez no es ala... ¡Estrella! ¡Ah! ¡Oh, no!
No, huevón, no jodan. Eso es trampa. No jodan. No, huevón, no jodas. ¡No jodas! ¿Cómo va a tocar tres Bowser seguidos? Se me acabó mi felicidad, en serio. ¡Ay! Siempre me choco con el filo del hongo de mierda. Ahorita Bowser me quita mi estrella. La concha de su madre, qué mala suerte. Monedas, por favor. ¡No! ¡No! ¡Chao! ¿Princesa? ¿Qué? ¿Se ha tomado Red Bull la princesa? ¿Qué? ¿Esos tacos de...? No. ¿Qué? ¿Ustedes fueron testigos como qué? Vi un auto 0 kilómetros en lugar de una puta princesa, weón. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, weón? Vi un canguro con Red Bull, weón. ¿Qué chucha hizo? No. Roba. Sé consciente, vas a desperdiciar. ¡No! Ahora no tienes pa' puta barata, te voy a... Te cagaste. Jugada de mierda. Prefiere gastar más monedas en lugar de gastar 20 monedas solamente para una estrella y encima aquí... O sea, está contra mí. Para, ¿me estás cargando vos a mí? ¿A quién le cayó ese martillo? Ya, por favor, monedas a mí y a Luigi. ¿Qué? ¡Y a mí! Chúpeme la verga, weón. Todo menos Bowser Revolution. ¡Todo menos esto! ¡Teléfono de mierda! ¡Qué asco, huevón! ¡Qué... No sean pendejos, man. Por ningún motivo hay que confiarnos, Bowser. ¡Bowser, dale! ¡Mierda, mierda! Lo peor es que a mí me va a tocar Bowser, pues, huevón, porque a todos ya le está tocando estrella. ¡No, no, no! ¡Chanstein, dejen de... ¡Ah! ¿Por qué pasa con los Chanstein, huevón? ¡Ya no jodan, huevón! ¡Mejor pongan Chanstein en todos los bloques, pues! ¡No, a mí no! ¿Yo qué tengo que ver en la novela? ¡Yo qué te...! ¡Ay! Claro, me va a robar mi estrella. Ya, róbame la estrella. Ya, róbame y déjame en la quiebra como... Ya, róbame. Ya, de otra, otro cojudo que se agarra de mis estrellas para poder sobrevivir. Ahora, qué lindo. Todos estamos parejos, pero hay una babosa que tiene 105 monedas. ¡Carajo, no! ¡No, eso es trampa, weón! ¡Estoy que puto bien! ¡No sean pendejos, hijos de mil! ¡Ah, váyanse a la mierda! ¡Finish!
Róbale la estrella a la princesa. Ya tiene muchas estrellas, weón. ¿Qué? Ah, no, qué mierda hablo. No tenía plata para la estrella, ¿no? Ay, estoy bien loco, weón. Y encima me roba monedas a mí, pues a mí que estoy segundo. A mí, por... A mí todo, todo a mí. Ya se cagaron estos hijos de puta, weón, en serio. Encima que le doy suerte. Estos son unos perros baratos, weón. No, ya son, se pasan ya, weón. Son unos perros putos baratos. Zorros desgraciados, no tienen nombre, weón. ¡Qué mierda, nadie se cae! ¡A mí no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, la mierda! Gánale, Yoshi. ¡Gánale, gánale! ¡Esta puta no puede ganar las plata! O queden empates como quieran. Mejor que queden empates para que nadie gane nada. Sí, queden empates. ¡Ey! ¡Yoshi! ¡No seas! ¡Imbécil! No pueden hacerle tan estrategia tan bonita, ¿no? Oh, Yoshi tiene mucha plata. ¡No! Yo no tengo nada que ver, ¿ya? Yo no tengo nada que ver en tu puta novela, dinosaurio cagado. A mí no me jodas. A mí no. ¡No! Esto ha estado bien picante. El número de turnos está dicho, los resultados ya están dados. La superestrella va a ser anunciada. Siendo ya el octavo mapa, penúltimo mapa de todo Mario Party 1, yo ya me estoy aburriendo de decir quién es el ganador. Esta vez no les voy a hacer esperar mucho porque creo que el resultado está más que obvio. Aún así el mapa fue bastante complicado y yo, el protagonista del mapa, la tuve difícil. Así que démosle la bienvenida a la superestrella, la cual vencerá a Bowser en su mismo mapa. Mario, la superestrella por octava vez. Veamos. No recuerdo muy bien la escena que va a suceder a continuación, así que vamos, voy a verla con mucha atención. De hecho, la estrella va a patear a Bowser, pero no recuerdo muy bien de qué manera o de qué forma. Creo que se mete a su ano y lo miren, se metió a su ano y lo reventó. Qué milagro que los cuatro estemos ahí y el cuarto no se haya perdido por otro lado. Muy bien, chicos, eso fue muy simple. Vencí a Bowser con un estrellazo en su ano, weón. A jugar. La verdad que me parece una suerte increíble tener estar primero en el último mapa de Mario Party 1, en serio, wey. Es que siempre me toca el hongo azul en mi cara. ¡No! ¡Hijo de mil putas! Ay, no, maldito zorro. ¿No les digo que no gano nunca este juego? No sé qué mierda ocurre, weón. El cual, miren, miren lo que vas... No, tengo que ganar esta vaina. No seas imbécil, tira bien... ¡Avanza ya! ¡Avanza! ¿Qué? ¡Ah! ¡Dale, ya llegaste! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Qué cojudo, weón! ¡Qué cojudo! Mejor jugamos a la rondita. ¿Qué mierda? ¿Te das tanta vuelta? Si tú no ganas, va a ser totalmente lastimoso, lamentable. Ahí vamos. A ver, yo tengo un bloque con 8, 9 y 10. Y él va a sacar un bloque, otro bloque. Ay, ay, ya. A los Baby Bosses les tenemos que ganar por dado. Ok, me había olvidado de eso. 9, ya.
Si sacas 10, ¿sabes qué? Te vas a la reputa mil contra que la mil puta que te paga. Te vas a la remil puta que te parió, reconcha. ¡No jodan! ¿Qué? No seas pendejo. No seas. Claro, y ahí. Claro, ahí saca. ¡Ah! ¡Claro, ahí saca uno! Me retiro de los Let's Play. Ha sido un gusto conocerlos, chicos. Nos vemos en el año 2080, en el cual voy a. Me van a visitar a mi tumba, ¿ok? De ahí ya las dejo en la dirección en un ratito. Chao, bye. ¡10! ¡Carajo, mierda! ¡Y a mí si me sacas 10, no! ¡Hijo de puta, weón! En serio, weón. ¡Yuhu! ¡Yuhu, tu madre! ¡Yuhu, weón! ¡Oh! ¡Ah, ya! Ok. Ustedes mismos vean lo que está pasando. No voy a decir ni pincho yo, ¿eh? Star, su último mapa. Continuamos, si me saco un número hasta el culo. ¡Mierda! A ver, ahora sí, ¿eh? Ya, ahora sí, no me jodas, ¿no? Ya. ¡Ah, la mierda! Uf, uf, mi corazón, Dios mío. Ah, la mierda, weón, qué cagada. Peligroso, y ahora sí, otra moneda, por favor, Otra moneda, otra estrella, por favor, A ver. Ya, pues, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué pasa si el empate, Lo sea lo mismo. Ya, pues, ¿qué vas a hacer contra un 10? Ahora, pues, cojudo. ¿Qué pasa si él saca el mismo número que yo? Eso sí no estoy seguro, No me da la estrella, ¿no? Qué pendejo, creo que no. Sí, creo que no me da la estrella. 3, como siempre. ¡Basura de números! Ni siquiera me toca chance. A ver, ¿tienes una estrella para mí, puta? A ver, soltando, soltando, soltando. Bien, bien. Así me gusta. Así me gusta. Así me encanta, me encanta. Mira, ¿sabes qué, yo, chico? Miren, camina directo. Camina recto, hazme caso y no jodas, weón. En serio, weón. Camina recto, no hay nadie. Camina nomás. ¿Qué haces? Ahí está, muy bien. Muy buena jugada. A eso yo le llamo buena jugada, weón. A eso yo le llamo profesionalismo, talento, belleza. A eso yo le llamo un buen juego, en serio. ¡Dale! ¡Dale! Pero... se choca con la roca el bote este estúpido. Claro, así cualquiera, ¿no? Si la roca le salva... Dale, 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 pegadito. Así me gustan, pegaditos el trío. Muy bien. Muy bien, el trío, dale, pegaditos, otro, otro, la última, la última, la última, la última, la última. Ay, porque el Shy Guy se fue, si podía haber última. Pude haber robado más, weón. No, igual Luigi lleva... no, sí, está bien. Sí, si me voy para la izquierda voy a regresarlos a todos. Y quiero que Luigi agarre su estrella de mierda para que ya no haya chance.
Así que está muy bien. ¡No! Ya, no importa, no te, ya. Que no te duela, Diego, ya. Tan, ya, que no te duela tanto, tranquilo, tranquilo. Ya, no es para tanto, Diego, ya, ya. Ok, 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 ya, ya. Solo son 30 monedas, nada más, solo son 3. Ya, ok, ok. Miren dónde me ponen, hijos de putas. ¡Lárguense! ¡Váyanse! ¡No jodan! Bueno, eso fue estupidez por parte de Yoshi, porque muy bien pudo haberme derrumbado tanto a mí como a Luis, a la princesa, creo. ¿Quién ve aquí todavía? Tan parejo. Porque le he sacado definitivamente, obviamente, la entreputa. Le he sacado la concha de ya saben qué a mis tres amiguitos, Yoshi, Luigi y la princesa, los cuales no son nadie en este juego y ni lo serán nunca. Peor si son computadora. Hora del final de Eternal Star. El final decisivo. El que abarca todo el juego, no solamente el mapa de Eternal Star. Ha sido un gran placer con ustedes compartir todos los finales, todos los mapas de este juego, todas las estrellas, todas las monedas, toda la acción. Pero esta vez hay un ganador como siempre, y este ganador es el confirmado y el que se merece todas las estrellas del mundo. Hora de que se termine completamente Mario Party 1. Chicos, todavía no es un adiós. Después de este episodio habrá los respectivos, las respectivas despedidas, pero no antes, muy obviamente, saber quién es en el que todo este juego y en sus 9-8 mapas ha destacado y ha acabado primero. Algo que no se puede negar. Aún así me pongan como mapa Júpiter, el ganador seré siempre yo. Mario. Felicitaciones, Mario. Es increíble que hayas ganado todos los mapas de Mario Party 1. Veamos qué pasa esta vez en Eternal Star. Con tu poder estelar. Lo más gracioso es que Bowser sigue para... Bueno, ahora sí ya mueren. Muéranse, muéranse y no aparezcan más. ¿Me entienden? Y se une la estrella fugaz. Y aparece una estrella linda y los ojos no sé de dónde salieron, pero bueno. Me parece muy curioso porque en Mario Party 3, cuando termina un mapa, siempre están encima de una estrella. Y parece el mismo final que Mario Party 3 tiene en cada mapa. También me parece muy lindo que al cuarto puesto no lo discrimine, en serio, weón. Muy bien, y el honguito no sé de dónde salió, ni me pregunten. Ni me pregunten, chicos. Pero este juego se terminó a su 100%. Lamentablemente, chicos, así es. Lo siento mucho. Todo en esta vida tiene un final. Y yo me voy a despedir mucho mejor de ustedes en el próximo episodio de Mario Party 1, el cual ya va a ser definitivamente el último, en el cual estaré agradeciendo mucho. Hey, hola a todos, es Diepify y bienvenidos al episodio final de Mario Party 1 o 1. Gracias, chicos, gracias a todos los que me han seguido en este bellísimo juego.
Les agradezco de corazón, con mucha honra y mucho amor. Les doy un abrazo. Y bueno, una vez más, gracias por seguirme en mi Let's Play número 20. El cual para mí ha sido un placer hacerlo. Me he sentido muy feliz haciendo un Mario Party. Más adelante se vendrán más Mario Parties. Por el momento, los Mario Parties ya descansarán, al igual que descansó Pokémon Esmeralda. Vamos a descansar de Mario Parties, porque a pesar que este Mario Party no haya tenido más de 100 episodios o más de 90, ¿no? Como suele pasar en un juego bastante largo, ha tenido 70, entre 70 y 80, no estoy muy seguro cuántos son, lamentablemente, pero su duración ha sido confortable, concreta, y espero que tanto ustedes como yo no se olviden de este lindo juego que hice para todos ustedes, para toda esa gente tan linda que le gusta Mario. Chicos, de verdad, un abrazo enorme, muchas gracias a todos. Quizá el próximo juego sea Pokémon, quién sabe. Quizá el próximo juego sea un Mario de nuevo. Quizá sea Banjo-Kazoo, quizá sea Paper Mario, quizá sea un Half-Life, quizá sea uno de Wii, por fin, ¿verdad? Quizá sea uno de la consola de Super Nintendo, quizá Donkey Kong Country 1. No. Creo que les estoy revolviendo mucho el cerebro, eso es lo que yo quiero, licuarles los pensamientos para que no sepan absolutamente nada del próximo Let's Play. El Let's Play número 21, el cual nunca se sabe cuándo saldrá. Solamente yo lo sé cuándo saldrá también. Así que cuando salga, espero que sea bien recibido y que lo compartan conmigo, como todos los juegos que he hecho, y siempre el cariño que he tenido gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pero llegó la hora de despedirse una vez más de un Let's Play ya terminado. Muy bien, como podemos ver, están saliendo todos los personajes de Mario Party 1, los supervisores, los que se fumaron su droguita, el nombre de las pastas básicas, la cocaína, la droga, el nombre de los fumones que diga de la producción. Estos son Shinji Hatano, te odio, concha de tu madre. Tú fuiste el hijo de puta que en Luigi's Engine Room casi me haces perder, ¿no, payaso? Nunca. Los productores ejecutivos, esta sarta de individuos inéditos, los cuales la verdad casi me hacen perder la mayoría de mapas. No, no somos la superestrella, soy la superestrella, y no me van a venir aquí a hablar en plural. Se acabó este cuento. Adiós, chicos. Espero disfruten tanto como yo el nuevo Let's Play número 21. Estén atentos. No, serán decepcionados. Chao. Bye. Punto, aparte y final, pero elegante.